la ceremonia civil de Víctora del Lago Vámonde con Sandra Mira Enrique Hermes Paredes. Acta de contrato de matrimonio. Han decidido unir nuestro destino con el lazo del matrimonio. Vínculo que fortificará nuestras vidas. Rota será la esperanza en una existencia mejor, en la que participarán del común de la alegría y contratiempo que ellos brindan. Al contraer este matrimonio, la ceremonia no solo sirve para solemnizar la pureza de vuestro amor, sino también para reiterar vuestra firme decisión en cumplir las obligaciones que contraen en la nación. Y de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, les debo dar a conocer los artículos números 102, 131, 133 y 134 por algunas obligaciones que contraen ustedes. Artículo 102. El matrimonio es un contrato solemne, por el cual un hombre y una mujer se unen actual, indisolublemente y por toda la vida, con el fin de procrear y de auxiliarse mutuamente. Artículo 131. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y protección recíproca. Artículo 133. Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el hogar común, salvo que alguno de ellos necesita razones graves para no hacerlo. Artículo 134. El marido y la mujer deben proveer a las necesidades de la familia común, atendiendo a sus facultades económicas y regímenes de bienes, después si fuera necesario arreglar a la contribución. Lota, 11 de enero del 2014. Ante mí, María Vázquez Llano, oficial civil de la circunscripción de Lota. Comparece Víctor Abel Lago Vámonde, cédula de entidad 5974-199-3, de nacionalidad chilena, domiciliado en el Roble 1, Facundo Díaz Penco. Sandra Emilia Riquelme Paredes, cédula de entidad 9185-860-6, de nacionalidad chilena, domiciliado en calle 4, casa 8614, Lautaro 1, Lota. ¿Y que por el presente acto se casan con separación total de bienes? Sí. Son testigos de la celebración del matrimonio de Víctor Abel Lago Vámonde con Sandra Miriam de Quermes Paredes, Lucy Elena Moragas Moreno, de la entidad 10564-157-5, de nacionalidad chilena. Marcial Edgardo Brito Herrera, cero de entidad 7942-769-1, de nacionalidad chilena. Ustedes los testigos juran y declaran, les contan, que todas las declaraciones efectuadas por el contrayente son efectivas, que no hay prohibición ni impedimento para su celebración. Sí. Entonces procede a la declaración de los contrayentes en los siguientes términos. Víctor Abel Lago Vámonde. ¿Quiere como esposa Sandra Miriam Riquelme Paredes aquí presente? Sí. Sandra Miriam Riquelme Paredes. ¿Quiere como marido a Víctor Abel Lago Vámonde aquí presente? Sí. Antecedentes que se han leído y teniendo presente que los contrayentes han manifestado su voluntad de contraer matrimonio, que los testigos han jurado que no existe impedimento para su celebración. Procede a efectuar hoy en Pedro y Reserva 297 Lota, en presencia de los testigos juramentados y testigos presenciales que nos acompañan, el oficial civil, quien les habla y que en representación del Estado actúa como ministro de fe en este acto. Habiendo dado lectura a los artículos números 102, 131, 133 y 134 del Código Civil, lo declaro casado por la facultad que me confiere la ley. Gracias.
¿Puedes casar a las 4? ¿A las 2? El haberse convertido en cónyuge. Me voy a permitir recordarle que la felicidad no depende de las disposiciones legales que le he dado a conocer, sino únicamente de ustedes, al saberse comprenderse, respetarse, amar y perdonarse. Un perdón da tiempo, aunque parezca extraño, soluciona situaciones muy difíciles en la vida conyugal, para cuyo logro debe posponer el egoísmo y el orgullo, y solo así, juntos y fortalecidos por el amor, van a recorrer este largo camino. Y en estos momentos comience que no siempre está lleno de dicha felicidad. Cumplan pues fielmente las obligaciones que libremente han contraído. Y que la paz y la prosperidad perdure siempre en vuestro matrimonio. Les deseo mucha felicidad a Víctor y a Sandra. Gracias.